Bueno, mis hermanos, aquí estamos como siempre. Mi nombre es Robin Muñoz, del Ministerio Cristo Libera. Soy, por la gracia de Dios, el director de este Ministerio de Liberación. Os vamos a aprender a cómo mantener la liberación, cómo mantenerse usted en victoria después que usted es liberado. Esto es muy importante conocerlo. ¿Por qué? Porque de nada sirve que usted se ha liberado de demonios, de enfermedades, y usted al ratico otra vez demonios, otra vez la misma enfermedad. No. Entonces quiere decir que perdió el tiempo usted y la persona que le ministró liberación. Y si te ofrendó, también perdió la ofrenda. Bueno, no perdió la ofrenda, porque tú me eras va a bendecir al reino de los cielos de Dios. Pero hay que tener muy en cuenta de cuidar la liberación. Es muy valioso mantener la liberación. Es una de las cosas que siempre... Ahora bien, la liberación se mantiene a diario. A diario, manteniendo las puertas cerradas. Es importante que usted tome conciencia de esto. Y es por eso cuando nosotros vamos a practicar liberación, le damos un curso... aunque sea pequeño, a la persona que va a ser liberada, ¿para qué? Para que entre ese curso enseñamos cómo mantener la liberación, que es el cual este curso. Es importante eso, mantener la liberación. En Mateo 12, vimos Jesucristo hablando, Mateo 12, capítulo 12, versículo 43 a 45, dice el Señor, decimos Jesucristo, cuando el espíritu impuro, o sea, el demonio, sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, pero no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Y entran y habitan allí. Y el estado final de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Y vemos a Jesucristo hablando sobre eso. ¡Wow! Tremendo, tremendo. Así que el enemigo va a procurar volver. ¿Ok? O de pronto ese demonio se fue ya para el abismo. Nosotros siempre lo llamamos para el abismo. Pero los demonios que están por ahí alrededor saben. Porque ellos saben. Digamos, el demonio líder de la región sabe que había un demonio que se fue expulsado. Y le va a procurar enviar más demonios. Así que usted tenga mucho cuidado después de que usted mantenga la liberación. Santidad es una de las cosas que el Señor nos exige. Santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces es importante usted cuidar esa liberación. Y por eso que le vamos a dar unos pasos para que usted, para ayudarle a usted a que mantenga esa liberación. Es importante esto, ¿ok? ¿Qué? E incluso en Juan 5, 13, capítulo 5, versículo 13 al 15, dice, y el que había sido sanado no sabía quién él fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo. ¿Te acuerdas? Esa persona tenía como 38 años de estar esa persona ahí toda enferma ahí, el paralítico enfermo ahí, ¿ok? Y Jesús te lo sanó. Bueno, Jesús encontró a esa persona después en el templo. Y Jesús le dijo, mira que has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Así que hermano, es importante esto, ¿ok? Entonces, aquí sin preámbulos, vamos a usted decirle cosas que usted debe siempre hacer. Yo lo practico siempre, de hecho, todo cristiano debe hacerlo. Y para que usted, tiene que ser ofensivo, usted no puede ser pasivo, porque una persona pasiva, nada que ver. Un pasivo, no. Bueno, a pasivo, cuidado que me escucho un contador, porque pasivo es deuda, ¿no? Activo, pasivo, patrimonio, yo me acuerdo. Ok. Entonces, hay pasos que nosotros debemos hacer para mantener esa liberación. Y eso es lo que usted va a hacer aquí, ¿ok? Primera medida, ¿ok? ¿Qué? La clave es Jesucristo. Esa es la clave número uno, ¿ok? Usted tiene que amar y consagrarse a nuestro Señor Jesucristo, su Rey. Para que tiene que estudiar la palabra de Dios, ¿ok? Entonces, usted, el centro es Jesucristo. No se ponga usted un santo Tomás, no sé qué, no.
Jesucristo es el centro para que usted mantenga la liberación en la roca, Jesucristo. ¿Ok? Eso implica muchas cosas. Número dos, usted tome por hábito de orar constantemente. Eso es importante, orar. Ahora bien, en la forma que nosotros oramos, normalmente se ora, no, yo no hablo de ese tipo de oración. Oración de que uno, Señor, gracias por este día, Señor, protégeme, y uno se va y tranquilo. O usted ora apenas a comer, a almorzar la comida y tal, y nada más. No. Usted ahora tiene que aprender a orar con oraciones de guerreras. Y en los cursos enseño ese tipo de oraciones. De oraciones de guerrear, ¿ok? Memorizar de guerrear, donde usted destruye en el nombre de Jesús todo ataque del enemigo. Tan, aunque usted no lo vea, usted lo destruye en el nombre de Jesús y luego expulsa a su demonio en el nombre de Jesucristo. Fuera de mi casa, fuera de mi familia, en el nombre de Jesús, demonio de enfermedad, de temor, miedo, fuera aquí en el nombre de Jesús. No tienes ningún poder, ningún derecho legal en mi casa, te vas en el nombre de Jesús. Te vas de mi casa inmediatamente para dentro del abismo en el nombre de Jesús. Así que usted tiene que orar así, ¿ok? Usted obra vertical, Señor, gracias Padre Santo, gracias Jesús, tú eres santo, poderoso, Señor, ayúdame, tal, todas las cosas que nosotros siempre hacemos. Pero ahora es vertical. Bueno, demonio, si por demonio por escondido aquí, te me vas de mi casa en el nombre de Jesús. Fuera enfermedad, fuera dolor, lo que sea, en el nombre de Jesús. Fuera ruina económica, fuera en el nombre de Jesucristo. Destruyo en el nombre de Jesús todo conjuro, rezo, para el maldición que lanza contra mí, familia. Destruyo en el nombre de Jesús. Tan, ese tipo de oración que usted debe hacer. Y en los cursos que tenemos nosotros y en la página de internet y en un libro se encuentra todas esas tipos de oraciones. Así que ustedes, es hora que ustedes se vuelvan un guerrero. No, usted no habrá demonios por ahí, no, tiene que hablar en voz baja, pero hable con firmeza, con autoridad, porque usted es autoridad, usted le dio de Jesús, usted le da autoridad y hay que usarla, y hable como autoridad, ¿ok? Otra cosa que usted debe hacer siempre, que usted mantenga música, eso es escuchar música cristiana, escuche música. Bote toda esa música que tiene usted por ahí, revete esa música del mundo, nada que ver, nada. Ni que sus hijos escuchen esa cosa del mundo en su casa, nada. Usted cuide. Porque si no, pierde el año. Así que usted manténgase escuchando la música, la alabanza. Incluso cuando yo recién convertido, una de las cosas que me ayudó bastante fue la música, las canciones, las alabanzas cristianas. ¿Por qué? Porque uno siempre ha convertido, siempre, o incluso hasta convertido, siempre uno pensamiento raro por ahí de demonios. Ya gracias a Dios no sufro eso. De demonios hay en la mente uno siempre recordando a aquella amiguita, no sé qué, y no sé qué, cosas raras así ahí. Entonces lloró. La música, aunque sea un solo disco, yo me empecé a escucharlo. El disco se acaba y se ha sonado en mi sentido, en mis oídos. Escuchar siempre la musiquita se sigue repitiendo, y eso me alejó bastante. Así que usted, tengo costumbre de escuchar la música de las alabanzas cristianas evangélicas. Ese es claro, ¿ok? Ese es el número 3, hágalo. Otra que usted debe hacer es manténgase estudiando la palabra de Dios. La Biblia, mantenga, no la lea por leerla usted. No. Usted estudie la palabra de Dios y viva la palabra de Dios, ¿ok? Eso es importante. Cuando usted vaya a estudiar la palabra de Dios, dedíquele tiempo, calidad a la palabra, ¿ok? Quiere decir que, o sea, si usted va a durar 15 minutos, pero usted concentrado comiéndose esa palabra, ¿ok? De tal manera, usted, por ejemplo, usted va a leer, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo el que él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted la va a estudiar. Ah, entonces, Jesucristo, entonces, de tal manera amó Dios, o sea, que el amor de Dios, tremendo el amor de Dios, que impulsó a enviar a su Hijo amado Jesucristo, a Jesucristo, para darnos vida, y ahí para que cree en él tenga vida eterna. Wow, entonces la clave aquí es Jesucristo. De esa forma usted va a sacarle gusto a la palabra, ¿ok? Aunque sea un poquito, pero la idea es que dure más tiempo, ¿ok? Pero haga eso, por favor, ¿ok? Haga eso. Haga una pequeña recomendación aquí, por favor. Sabemos que hay que ayunar, orar y estudiar la palabra de Dios, ¿ok? Por mucha gente le gusta más ayunar. No paran a tiempo ayunando, pero no están orando. O hay gente que está únicamente oran, pero no están estudiando la palabra de Dios. Y ahí hay un problema. Porque mucha gente dice, no, estoy orando, pero no estudian la palabra de Dios. No, yo paro orando, todo de nuevo, orando, pero no estudio la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo va a salir palabra de vida de la Biblia si no estudia la palabra de Dios?
La base es la palabra. Usted con la palabra, con el palabra, ya usted cuando obre, usted va a salir, va a sacar palabra de Dios. Va a decir palabra de Dios. Va a hablar palabra de Dios. Palabra de tal manera amó Dios el mundo. Y te empieza el que mora con mi hijo, el que mora con mi hijo altísimo, mora bajo la sombra omnipotente. Te está orando, guerreando. El que mora con mi hijo altísimo, mora bajo la sombra omnipotente. Está sacando palabra. Palabra. Está orando, está sacando la palabra de Dios. ¿Ok? El que está en mi apóstol está en el mundo, así que no temeré. Ya te va dando. Así. Entonces es importante que usted estudie la palabra de Dios. ¿Ok? La palabra de Dios es clave. Memorizar el versículo es clave. Debe hacerlo para que mantenga la liberación. Y es hermoso. Es hermoso. ¿Ok? Otra forma que usted debe mantener la liberación es hágase miembro de una iglesia cristiana de sana doctrina. Investigue esa iglesia. Averigüe esa iglesia. Porque hay muchas iglesias por ahí que están más enredadas. ¡Wow! Tremendo. Tiene que saber escoger, ¿ok? Una iglesia de sana doctrina. Y cuando digo hágase miembro, es no que usted únicamente va a la iglesia, reciba el servicio y se va para atrás, así como hace la mayoría de gente. No, no, no. Usted hágase miembro de eso. Usted participe en las actividades de la iglesia. Usted sirva en la iglesia. Hable con el pastor. Métase a estudiar estudio teológico o lo que sea. Métase en las actividades de la iglesia. Hágase miembro de la iglesia. Eso es lo que quiero decir, eso, ¿ok? No solamente va un domingo y se va para atrás. No, no, no. Usted sirva a la iglesia, busque qué hacer, ¿ok? Entonces es importante que lo haga. Eso es, usted, en ese ambiente usted lo va a mantener usted bien, lo va a tener en un ambiente cristiano que ahí pues el enemigo va a ser más difícil, ¿ok? Entonces ese miembro, el que igual también sirva en la iglesia, que son dos cosas diferentes, son dos cosas prácticamente igual, hacerse miembro, servir en la iglesia, eso debe hacer usted siempre, ¿ok? Otro que usted va a hacer es conviva con los hermanos de la iglesia. ¿Sabe lo que es convivir? No que usted va a llegar a la iglesia. Si, por ejemplo, usted sirve en la iglesia, hace lo que es su actividad y se va. No tiene ninguna comunión con los hermanos. No ni se hablan. No hay esa afinidad. No hay esa hermandad. No la hay. No. Conviva. Si en la iglesia hay un cumpleaños, usted participe, vaya a ese cumpleaños. ¿Ok? Si hay una actividad, una festividad en la iglesia, vaya a la iglesia y comparta. Veo que ninguno me saluda, usted saluda a la gente. Entonces eso usted lo va a meter en la actividad de la iglesia, en el cuerpo de Cristo, y eso es clave. Y eso te lo va a ayudar mucho a mantener la liberación, ¿okay? Mucho, bastante, bastante. Otro que usted va a hacer es ayude a ser libres a otro. Cuando usted aprenda, usted fue libre. Una de las formas de usted mantener la liberación es ayudando a otros a ser libres. Es importantísimo que usted, por eso usted haga los cursos de liberación que tenemos nosotros, haga los cursos, aprenda para que usted ayude a otros, familiares, ayude gente, eso usted lo va a ayudar, bastante usted a mantener la liberación cuando usted ayuda a alguien más a ser libre, ¿ok? Otro punto que usted va a hacer, y ese es tajante, deje las malas amistades, ¿ok? Esas amistades que usted da en el mundo, córtela. Principalmente, inicialmente, de ahora que usted fue libre, usted corte. ¿Por qué? Porque la mayoría de gente, incluso cristianos tienen demonios, pero más este tipo de gente. Y el lenguaje que usan, un lenguaje, tú sabes cuál es el lenguaje que nosotros usábamos antes, un lenguaje de ese chiste, no sé qué, de burla, no sé qué, cosas así, doble sentido, no. Tiene que cortar. Córtelas. El teléfono. Si el caso del teléfono, ¿sí? Cambia el chip del teléfono. Cámbialo. Precisamente por ahora, tiene que cuidarse. Métase, tiene un cambio radical para que mantenga la liberación, ¿ok? Eso es muy importante. Dejar las malas amistades, ¿ok? Tener sanas amistades, por supuesto. Deja las malas amistades, pero tenga ahora sanas amistades. No es que usted corte las malas amistades y usted se quede aislado en su casa. No. Intégrese a la iglesia y trate de buscar sanas amistades. Que hablen igual el lenguaje de usted ahora, el cristiano. ¿Ok? Que personas que odian el pecado, gente sabia, buscamos gente con sabiduría. El que anda con sabio, más sabio se hace. Entonces busque sabiduría, ande con personas así, conviva con los hermanos. Eso es clave, buscar personas a tener sanas amistades. Otro punto muy importante, por favor, muere, es si cae, porque tanto pecado que hay, si caemos, si pecamos, inmediatamente usted confiese pecado y pida perdón a Dios, para no oportunar a los demonios de entrar. Y si el demonio entró ya, porque los demonios entran en rapidez, usted
expúlselo. Si usted confiesa el pecado al Señor, si se aparta ese pecado, se aparta ese camino, le pide perdón a Dios por ese pecado, ahora usted, en el nombre de Jesús, demonio, de mentira, te vas en el nombre de Jesús, mi vida fuera, te veo para el abismo en el nombre de Jesús. Eso usted hágalo siempre. ¿Okay? Porque estamos diciendo pecar. Tantas cosas que hay en el mundo que uno está peca sin darse cuenta. Pero trate usted de evitar el pecado. Trate de evitar usted el pecado. Trate de evitarlo. Entonces, confesar es importante. Arrepentirse del pecado. Pero no espérate que mañana la siguiente para no. Usted de una. Porque los demonios entran de rapidez. Y ustedes van a traer otra enfermedad, lo van a atacar otra vez. Es importante esto, ¿no? Esto es clave, clave, clave. Que usted practique estos pasos que le dimos a usted. Y de esa manera usted va a mantener la liberación para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Le recomiendo. Tres cosas te las recomiendo. Vean de nuevo este video. Segundo, vean de nuevo este video. Tercero, sigan viendo este video. ¿Ok? Esta parte. Importante. Dios me lo bendiga. Les habló Robin Muñoz, su hermano en Cristo Jesús, director de este ministerio de bendición que se llama Cristo Libera Internacional. Nos encontramos en la página de internet cristolibera.org. Nos encontramos también en Facebook como Cristo Libera Internacional. Vaya ahí, suscríbase. También estamos en YouTube, suscríbase. Para la honra y gloria de Jesús, necesitamos que usted aprenda, se meta en esto, para que ayude a mucha gente. Jesús lo ama a usted y no quiere que ninguno ande atados. No. Para eso pagó un precio alto en la cruz del Calvario por nosotros. Para que seamos libres y andemos con esa libertad. Para la honra y gloria de Él. Así que, hermano, Dios me lo bendiga y seguimos entonces nosotros en la otra conferencia. Recuerda que tenemos las conferencias, tenemos las clases ahora, tenemos los tres niveles de clase, nivel básico, intermedio, avanzado, tremendas clases de que tenemos la liberación ahora, conferencia tremenda que todo el mundo debe tenerlo para la honra y gloria de Jesucristo. Lo amo en Jesucristo. Se despide su hermano Roger Muñoz. Bye.